because I think we're winning the race. I think we're actually winning. And I have a feeling that it's going to be a tremendous, it's going to be a tremendous victory. The Florida numbers, as you know, the polls are packed. And nobody knows how they're voting, but they all seem to have Trump stickers and Trump hats and Trump pins and Trump shirts. And the polling booths, they said they've never seen polling booths so active in Florida. People are coming in. There are hundreds of people where there used to be just a small number of people. There are hundreds and hundreds of people. In one polling booth, you have lines that are literally two or three blocks long. So I think Florida is going to be a fantastic, I feel tremendously confident that we're going to win Florida. Very important. Okay, efectivamente, eso es lo que sucedió en el Doral en el día de hoy para analizar esto y cualquier otra cantidad de noticias, ya que cualquier cantidad de noticias tenemos hoy, pues es un queridísimo amigo de muchísimos años, el doctor Francisco Delgado. Doctor, gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Maribel Balbín. He dicho en muchas ocasiones que ha hecho una labor tremenda desde la Liga de Mujeres Votantes del Estado de la Florida. Ella viene aquí precisamente representándose ella misma, no a la Liga, pero de todas maneras es importante reconocer la labor de esta organización, no solamente aquí, sino en toda la nación. Y ella es parte, básicamente, parte de ese grupo de mujeres notables. Maribel Balbín también está con nosotros, otro queridísimo amigo de muchísimos años, Mauricio Passariello, analista demócrata. Muchas gracias por acompañarnos, gracias. Mauricio. Está, pues, una que se ha convertido en una estrella aquí de la televisión, los locales de Miami, ya a nivel casi internacional. Mayra Yoli, que está por acá con nosotros también. Mayra, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer tenerte acá en el programa. También está, y ya la habíamos tenido anteriormente, Carmen Sotomayor. Carmen, gracias por acompañarnos. Gracias. Un verdadero placer. Y hoy se une a nosotros por primera vez Adriana Marcela, Latinas for Trump. A todas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Comencemos por un tema que yo quiero ya dejar afuera porque es el tema del día de hoy. Y voy a dar la oportunidad al doctor precisamente que lo aborde, y es el tema del anuncio que se ha hecho que Obamacare van a subir las tarifas como mínimo, o sea, un 25% de promedio. Hay muchos demócratas, incluyendo al presidente Clinton, que ha dicho esto es una locura. Esto hay que arreglarlo, esto como está planteado no sirve. A 14 días de las elecciones ya los republicanos están diciendo este es el tema que nosotros necesitamos, sobre todo en estados como Ohio, en estados como Pensilvania, para poder cambiar esta elección. Doctor. Mira, en cuanto al problema este de las últimas subidas de las primas, lo vamos a querer, que la noticia empezó hoy prácticamente, no he podido saber porque hay muchas teorías ahora que se están hablando y que entonces el Obamacare es un seguro muy complejo que coge parte, que todo, casi todo es seguros privados y entonces se le ha hecho muchas series de parches, se le ha puesto parches. Y entonces es muy difícil de llevar un seguro con seguros privados, que lo que quieren es ganar dinero, obviamente, y entonces entran un grupo de personas que no tenían seguro, que tienen sus problemas médicos ya de antes, porque eran personas que no tenían acceso a la salud, y que entonces ahora entran en esa situación y producen, lógicamente, gastos, porque ahí se ve el estado que estaba este país. Pero muchas personas que están diciendo esto se ha vuelto insostenible para muchas familias, sobre todo de la clase media, mucho más el costo mensual de la prima, mucho menos la cobertura, mucho más alto los copayments. Esto se ha vuelto una carga a veces insoportable para familias de la clase media. Maribel. Definitivamente lo que pasa, Roberto, es lo que es el Obamacare en sí, muy complejo, de la forma que se desarrolló, primero que todo, la primera vez que los Estados Unidos tiene ese tipo de servicio para aquellas personas que no podían tener seguro, como decía el doctor. ¿Qué sucede? Hay estados, no es igual en todos los estados, hay estados donde en realidad va a bajar un 3% el costo a la prima de esas personas. Hay otros donde va a subir hasta un 25, quizás un 30, dijeron. So, es una fluctuación dependiendo del estado donde está, dependiendo de la participación que ha habido, cuántas personas de buena salud, como sabemos, de la forma que trabajan los seguros, muy complejo. Yo creo que la secretaria Clinton ha dicho que definitivamente hay que arreglarlo, es una cosa que hay que arreglar. Pero lo que no podemos decir es que esto hay que acabar con eso, porque ¿de dónde vas a empezar nuevamente? Mucho trabajo se ha dedicado a eso y yo creo que lo que va a necesitar es simplemente una corrección bastante amplia quizás, pero ya te digo, hay personas que en realidad la prima le va a bajar dependiendo del estado donde viven, así que bien complejo. Adriana, una de las quejas que se hace de los republicanos es que han estado señalando pues defectos en Obamacare, defectos que existen, pero que en 6 años desde que se aprobó Obamacare con un Congreso republicano y un Senado republicano, todavía no han aprobado el primer plan para sustituir a Obamacare. Sabemos que lo quieren, pues, básicamente eliminar, pero no sabemos con qué. En 6 años no ha habido
una propuesta seria, ni seria, no ha habido nada. La mejor propuesta que hay es la que está haciendo Donald Trump y es la que dice que debe haber una competencia. Cuando hay competencia, hay mejor calidad para el consumidor, hay mejores precios. Y él quiere que las empresas de salud compitan a nivel nacional, no ahora que solo por estados, que es un complique. Y la gente tiene que entender que lo que más nos hace daño de Obamacare es que está cortando empleos. ¿Por qué? Porque para los empleadores es muy difícil, es muy caro. Si tú tienes 49 empleados y quieres contratar el empleado número 50 como pequeña empresa, te van a subir los costos horriblemente. Entonces, los empleadores están cortando empleos de full time que tienen beneficios porque es muy caro la salud y los están convirtiendo en dos part times. Eso es un problema. Cuando las empresas no tienen incentivos para generar empleo y son súper reguladas, que es lo que ha hecho el presidente Obama con los empleadores, pues imagínate, la gente vive de sus empleos. Nos afecta a los que de pronto somos self-employed, pero la persona que está en su casa tranquila porque tiene su empleo y tiene su seguro médico está en peligro también, porque su empleador puede cortar su empleo en cualquier momento. Mira, ¿por qué no han pasado algo en 6 años? Básicamente lo mismo que está diciendo Trump o cualquier cosa. Te voy a decir por qué no ha pasado en 6 años. Porque no hay liderazgo. ¿En el Partido Republicano? En la administración que ha estado en la palestra en los últimos 8 años. No hay un liderazgo y el liderazgo es tan débil que no hay forma de que puedan pasar nada y ponerse de acuerdo. Y también date cuenta que no... Si Trump es presidente, ¿cambiaría la cosa? Bueno, sí va a cambiar, porque date cuenta que una cosa, Obama no quiere pisar los talones a nadie, entonces mejor que sufra la clase media, que es la clase que ellos están indicando que quieren hacer que progrese. Paul Ryan, porque si Paul Ryan no ha querido o no ha podido pasar nada en 6 años, ¿por qué tenemos que pensar que va a pasar algo ahora? ¿Tú sabes lo que es Milk Toast? ¿Perdón? Eso es Paul Ryan. Milk Toast, eso es lo que es Paul Ryan, se va contra el viento, mira cómo salió corriendo cuando pensó que no le iba a ir bien si lo asociaban con Donald Trump y se pasó para el otro lado. ¿Tú te crees que eso es un líder? Eso no es un líder, el líder es que se planta, esta es mi convicción, este es mi partido y desde aquí adentro vamos a gobernar. Okay. Esto va a afectarlos a ustedes políticamente. Hay algunas personas que están diciendo este es el tema que necesitaban los republicanos precisamente para cambiar lo que está sucediendo. Bueno, mira, depende cómo se desarrolle la conversación, pero mira, el trabajo del republicano, políticamente hablando, es muy fácil. Ellos dicen que el gobierno no funciona y después hacen todo lo posible para boicotear al gobierno y decir, vieron, teníamos razón. Y es exactamente lo que ha sucedido con Obamacare. Obamacare, y vamos a estar claros, fue el plan republicano en los años 90. Señores, este fue el plan de ustedes, no el nuestro. Nosotros habíamos hablado, en aquel entonces estábamos hablando de un sistema administrado y pagado directamente por el gobierno, como sucede en Canadá, como sucede en Inglaterra, etc. Bueno. Los republicanos proponen Obamacare, lo pasan en Massachusetts con un gobernador republicano, funciona bien en Massachusetts, se lleva al nivel nacional, y lo único que han hecho desde que se pasa Obamacare no es solamente no repararlo, ¿okay? Es boicotearlo. Nuestro gran senador Marco Rubio, y espero que noten la ironía en mis palabras, y espero que no tengamos que seguirlo llamando senador después del 8 de noviembre. Lo cierto es que él fue una de las personas que le hizo el mayor daño a Obamacare. Okay. Porque había un fondo específicamente dedicado para ayudar a las compañías de seguro que estaban entrando en un mercado desconocido para ellos y que tenían miedo de poner los precios de las tarifas porque no sabían si estas personas iban a costar más o menos para asegurarla. Y había un fondo para ayudar a esas compañías a recuperar algunas pérdidas en caso de que tuvieran pérdidas catastróficas. Él eliminó ese programa. Marco Rubio fue el líder en el Senado en eliminar ese fondo. Y por eso muchas de las compañías de seguro han tenido que salirse del mercado y muchas de las cooperativas han fracasado porque han fallido básicamente, porque se arriesgaron con ciertas tarifas que después nos dimos cuenta de que eran insuficientes para cubrir. Okay, déjame la oportunidad ya de hablar y después le paso al doctor. Adelante. Bueno, he estado escuchando tantas cosas a la vez en realidad y solamente me queda decir que felicitamos a Obamacare porque era de los republicanos y lo adoptó este presidente, que ha sido un failure. Ahora usted dice que era de nosotros en esa época, era un plan de nosotros. Está bien, pero no lo pusimos nosotros, lo puso él para coronarse. ¿Coronarse en qué? La gente en la calle está cansada. Yo ando en las calles hablando con la gente. Obamacare es un failure. Affordable care, because even though it's not Obamacare, él lo puso. Que era de nosotros. Le damos las gracias porque, mira, la gente en las calles está molesta. No ha ayudado ni a la minoría.
el que tiene 99 ayudado dólares. 20 millones de personas. No ha ayudado, cierto. Es un failure total. No, no es y un failure total si eres total, una de las 20 millones de personas que todavía está cubierta. Y debe ser eliminado. Para mí debe ser eliminado porque es un failure total. La voz es de la gente. Están dañando a la gente que menos tiene. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Con gente que yo he conversado, porque hago mi grassroots normal, no, como neutra. ¿Pero de qué manera? ¿Qué es manera? Personas que no tenían seguro lo han sacado por 99 dólares, que era. Dejaron de pagarlo y con prueba de papel, 3 mil dólares le vino un no, pago. No entiendo, pero no entiendo. ¿Por qué? Porque ella se afilió, pagó 99 dólares para tener porque no tenía seguro y supuestamente era para la clase baja, media. Después decidió no tenerlo y las multas de lo que no pagó fueron 3 mil dólares el caso. Mucha gente está molesta, caballero. Quizás la gente que está viendo ahora lo está diciendo. Okay, vamos a pasar al no doctor. No es solamente pero, que doctor, va a salvar a los republicanos ahora. Esto es un okay. problema que viene de antes. Va a dejar pasar al doctor y después le paso. Gracias. Mira, para ir todos por así poco a poquito. Lo que decía Mauricio se llama el dispositivo de estabilización. Que los republicanos los quitaron y era como una póliza que había para ayudar a los seguros que tenían pérdidas para que no se fueran del programa, como pasó con Coventry. Ahora, en cambio, ese problema del dinero, eso es una cuestión según el income. Si tú a lo mejor no declaraste el income que tenía y después salió un income más alto, entonces le cobran y le pasan la cuenta al final. El Obamacare, hay dos cosas básicas. Mucha gente no lo entiende, pero sí hablan mucho de eso. Mira, hay una que es las condiciones persistentes. En el próximo que habla Trump, no, eso va a ir abajo. O sea, las condiciones persistentes que los seguros no te aceptaban, porque si tú eras, es más, a ti a lo mejor ni te aceptaba, a lo mejor tú eres hipertensa, eres diabética, tienes el colesterol alto, no te aceptaban. Y eso es inhumano. Que me diga alguien a mí que eso es humano. No te aceptaba el seguro porque creía que tenía riesgo y que iba a gastar más. Eso fue la primera cosa buena que trajo Obamacare. La segunda es el hecho de los subsidios ayudar. Mucha gente también no tenía seguro, no solo por el problema de enfermedades persistentes, sino porque no podían pagarlo, porque tenían que pagar inclusive mucho más de lo que dicen que ahora va a subir, 600, 800 mil dólares. Mira, yo, por tres personas, mi esposa y un hijo saludable, pagaba 1.957 dólares antes de Obama, en el año 2000, y era un broker blue-chip de con 500 deducibles. Después que me fui del seguro, se quedaron dos nada más, y pagaba 1.238. Eso también es inhumano, no lo puede pagar todo el mundo. Ahora, la opción de Trump, ¿cuál es? Que eso se ha hablado hace tiempo. Ok, la competencia. A ver, tú vas a pedir un seguro en Kentucky, tú lo vas a pedir en Michigan, que es el mismo seguro que está aquí. Te vas a encontrar con los mismos seguros, no son seguros de otro planeta, están ahí mismo. Cuando tú llegues a pedirlo, te van a pedir la misma cosa que antes. Si tienes presente condición, no te lo van a dar. O si no, te lo van a subir estrepitosamente. Y entonces los seguros van a ser muy caros porque no va a haber subsidio. O sea, que la competencia... Permite pasar a Mayra, doctor. Es lo mismo. Vamos a pasar a Mayra. El Obamacare se pasó para ayudar más que todo a la clase media que no puede pagar un seguro. Ahora, ¿qué pasa? Esa clase media se fue al mercado. Le ponen un premium de 99 dólares. Eso es lo que ve, pero no sigue la línea en la que ve que tú tienes que caerte de un edificio para que entonces tú puedas, el seguro pueda kick in para que pueda pagar. El deducible es tan grande que si una persona más o menos saludable coge uno de esos seguros, todos los años va a tener que pagar de su bolsillo, porque no llega al deducible de, vamos a decir, los 1.500 o 2.000 dólares. Entonces, esa persona, ¿qué le queda? Mejor, se queda sin seguro y cuando se enferma, va y paga y le sale mucho más. No paga nada, pagamos nosotros cuando va a una sala de emergencia, mira, mi amor, terminamos pagando los contribuyentes. Mira lo que me pasó a mí, yo tenía mi seguro bien de años. No te me lleve de eso. Yo tenía mi seguro de años y no me importa porque no me afectó a mí porque pude ir de otro lado. Pero esa es una de las partes que Obama dijo. Si usted tiene tu seguro, no se preocupe, usted se queda con su seguro. Y al final, ¿por qué mi seguro me tumba? Váyase para el mercado, me dicen, porque ya no tenemos cobertura para eso. Y ahora, entonces, ¿qué hago? Ahí está la primera gran mentira. No me digas que el Obamacare lo inventaron los republicanos. ¿Y por qué se llama Obamacare entonces? En aquel entonces, si hubieran dejado que los republicanos lo implementen, claro. No es el desastre de hoy, que desde el primer día no había forma de la gente que se pudiera comunicar, ni siquiera entrar la información a la computadora, todas se cayeron. Tengo que pasar, y seguimos para tengo que pasar a publicidad. Cuando regresemos en orden para poder seguir, bye Maribel, vas a venir tú y después vienes tú. Para seguir un orden más o menos para que todos tengan la oportunidad de hablar. Regresamos aquí en Prohibido Callarse.